La ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien es reclamada en su país por supuestos actos de corrupción, no se encuentra en El Salvador ni es protegida por el gobierno del presidente Bukele, aseguran las autoridades, que salieron al paso de los rumores difundidos en redes sociales. Sí, en el caso de Thelma Aldana, ya lo dijo el señor ministro, no tenemos indicios de que esté en el país. En otro tema, el ministro de Justicia reaccionó al reclamo de varios proveedores de centros penales, quienes exigen el pago de sus servicios. El funcionario fue tajante y afirmó que el pago debe salir de las cuentas de Asocambio, la asociación que era dirigida por el exministro Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de penales Marco Tulio Lima. El proceso está en la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía en el momento de individualizar todos los cargos, y si la Fiscalía emite una resolución o lo hace algún juzgado que se le pague a los proveedores, perfectamente se le puede pagar, pero deberá ser Asocambio, y el dinero que está en las cuentas de Asocambio el que se deberá utilizar para el pago tanto de los proveedores como del personal que contrataron ellos. Estas declaraciones se dieron en la inauguración de oficinas y celdas en la delegación policial de Soyapango. Para este proyecto de 500 metros cuadrados, el gobierno invirtió alrededor de $280,000. David Cruz, Telenoticias 21.